The brilliant lights that illuminated the great city of Jerusalem were extinguished one by one as the Feast of Tabernacles came to an end. The week-long celebration recalled the brighter days of Israel's glorious past, when God himself led the nation with the fire of his presence. As things returned to normal, the people were reminded once again of the dark reality they now faced. They were a nation in darkness, ruled by strangers. Where was God? And when would the light of his glory return? The crowd grew quiet as Jesus stood to teach, but his first words left them stunned. "I am the light of the world." Jesus continued, unaffected by the astonished crowd. "Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." His claim was bold, backed by the authority of God himself. He was in the beginning. He was the true source of life and light that spoke the world into existence. And he was the light that shined into darkness, and darkness could not overcome it. "I am the light of the world," he said. Adam and Eve once lived in a place where God's brilliant presence brought them daily joy, happiness, and perfect fellowship. There were no tears, no pain, no sickness, and no death, because it was a place where God lived and the light of his righteousness ruled. In the light of God's presence, Adam and Eve wanted for nothing. Their every need was fulfilled. Their every hunger was satisfied. This was true paradise. But Adam and Eve rebelled against God, and sin and darkness entered their perfect world. They were driven out of paradise, and for the first time, they experienced shame, hopelessness, anxiety, and the pain of being separated from the light, from the one who breathed them, loved them into existence. Sin entered their lives and plunged Adam and Eve into darkness. From this moment on, they would know pain, suffering, and death. The sin of Adam and Eve was passed down generation to generation. Selfishness, destruction, and despair ruled the hearts of all people. Sadly, the world became lost in sin darkness. And people, though they should have known better, chose to love the darkness rather than the light. With the light of God hidden, how could any be saved? But God, in his mercy, had a plan. He would enter into the dark kingdom to rescue all that was lost. The kingdom of God broke through the darkness and into humanity as a tiny baby. And the brightest star shone, heralding him as the Messiah. There in the night sky of Bethlehem, light pierced the darkness, and the darkness could not stop it. Wise men and lowly shepherds alike were drawn to this strange and wonderful sight, and what they found astonished them. God had entered the world in human flesh as a baby boy. The light of God and his salvation had finally come. This young child grew up, and when the time had come, he gave his life on a cross for the sins of the world. The light of the world was extinguished. But this was not the end of the story. Jesus rose from the dead in glory, and his resurrection proved that sin and death had been conquered once and for all. All that Adam and Eve had lost so long ago, Jesus had won back. Through faith in Jesus Christ, anyone can be forgiven of sin and saved out of spiritual darkness. Jesus, the light of the world, has made salvation possible for us all. Hola chicos y chicas de Iglesia Infantil, bienvenidos una vez más. Bueno, hoy iniciamos una nueva serie. Ya dejamos por un momento las historias de barco. Vamos a empezar el día de hoy con los yo soy que Jesús pronunció en la Biblia. Y vámonos al primero, lo acabas de ver en tu video. Este está en Juan 8:12 y dice, otra vez Jesús les habló diciendo,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, tú has visto estos focos. Este es de plástico, ¿ok? Tú has visto de estos focos en tu casa, en el baño, en la cocina, en tu recámara, en la sala, en el patio. Bueno, donde quiera hay focos. ¿Para qué sirven? ¿Por qué tenemos que usar focos? ¿Por qué en nuestra casa debe haber estos focos en los techos o en lámparas o en paredes? ¿Por qué? Bueno, sirven principalmente cuando está oscuro, cuando llega la noche, cuando hay oscuridad, cuando no puedes mirar bien. Entonces, prende la luz, este foco se prende y ¿sabes qué sucede? Tú ya puedes mirar lo que hay alrededor, puedes mirar por dónde caminar, puedes tomar lo que necesitas, puedes hacer las cosas que necesitas porque ya miras correctamente, ya miras claramente. Bueno, pues el Señor Jesús nos dice en la Biblia, yo soy la luz del mundo. Él no está diciendo que es un foco. Él está diciendo que es luz, luz espiritual, luz que es para nosotros, para nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante saber que Jesús es la luz? Bueno, mira, la luz de Jesús sirve para cuando tú necesitas ver tus pecados. ¡Ah! Eso, fíjate bien. Quizás tú no te des cuenta de que estás haciendo cosas malas, pero cuando Jesús llega a tu vida, es como que llegó la luz, y entonces tú puedes mirar, yo robo, yo agarro las cosas que no son mías, yo digo malas palabras, yo digo mentiras, yo desobedezco, soy grosero, peleonero, en fin, y todas esas cosas tú las puedes mirar porque Jesús llegó y te dio esa luz. Y ahora tú te das cuenta que eso no es correcto. ¿Ves? La luz de Jesús expone tu pecado. O sea, te hace mirarlo. ¿Para qué también sirve la luz de Jesús? Ah, pues sirve porque resulta que tú estás creciendo. Y tú vas a ir creciendo cada vez más. Y tienes que tomar decisiones. A veces tu decisión va a ser, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de grande? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo resuelvo esto? Y entonces tú tienes que saber qué hacer. ¿Y sabes una cosa? La luz de Jesús, o sea, Jesús en tu corazón, en tu vida, te va a ayudar a tomar la dirección correcta para que no te andes perdiendo en la vida. Hay muchas personas que se pierden. ¿Y sabes? Por eso caen en drogas, caen en vicios. Qué triste, ¿verdad? Porque ellos no tienen a Jesús que los está guiando. Por eso dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. No andarás todo ahí viendo, que no puedes agarrar las cosas, no las puedes observar, porque Jesús te ilumina tu vida. Por eso qué importante es el yo soy la luz del mundo. Para que veas lo que estás haciendo incorrectamente, lo mires claramente, para que mires obstáculos. Y no te vayas a tropezar en esos peligros de la vida. Y para que veas correctamente qué dirección tomar en tu vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso que el Señor Jesús es la luz que nos guía! Y ya no vamos a andar a oscuras, sino que podemos ver a través de Él. Hoy te dieron un cuadro como este, con todo y colgador y todo. Y ¿sabes una cosa? El título es Los siete yo soy de Jesús. Los siete yo soy de Jesús. Y te dieron ya el primero. Tú tienes que pegarlo. Yo ya lo pegué, hasta lo coloreé, mi foquito. Y tienes que pegarlo en tu cartón. Y te voy a decir una cosa. Hay dos tipos de regalo. El primero es que todos los niños se deben de aprender el versículo que está aquí escrito. De memoria. Vamos a empezar a aprendernos los yo soy de Jesús de memoria. Así es que empieza a practicar y cuando te lo sepas, te van a preguntar por qué se va a hacer el regalo. Otro regalo precioso va a ser que cuando terminemos los siete, tú tienes que traer este cuadro a una de tus maestras y se lo tienes que mostrar. Y ella, si tú tienes los siete pegados, ella te va a dar un regalo por haber participado y haber estado los siete lecciones activo, ¿ok? Así es que ya debes de tener el primero y si no lo tienes, pídelo.
llama a que llamen a la maestra Blanca, ella creo que ella es la que los tiene, así es que dile, hermana, maestra, yo quiero participar, deme mi cuadro y deme mi primer, yo soy, porque lo quiero, los quiero juntar. Recuerda, apréndete el verso de memoria, pide a algún adulto que te ayude a memorizar y también pega cada yo soy que te van a ir dando. Eso te va a dar premios y vamos a estar disfrutando estas semanas con los yo soy de Jesús. Que Dios te bendiga.